en vista de la ausencia de tanto del apoderado, del futbolista, como de él mismo a la audiencia, se procedió a sancionar y se encontró contraventor de las normas de tránsito, motivo por el cual se le impuso una sanción de 2 años de suspensión de la licencia de tránsito, 45 días de salario que tiene que cancelar como multa y adicionalmente debe prestar 40 horas en un curso, unas pruebas de sensibilización y conocimiento sobre el uso y abuso de las sustancias del alcohol. Entonces, en eso concluye, en este momento el proceso pasa ahora a la apelación que tiene el futbolista, tiene 5 días luego de la notificación personal para presentarse y presentar los recursos de apelación contra el fallo. No, el video no se tuvo en cuenta como prueba. Aquí lo que se tiene en cuenta son las pruebas realizadas con el alcosensor, que es el mecanismo idóneo para determinar si una persona por aire expirado se encuentra o no en estado de embriaguez. Esa fue la prueba reina en el proceso.